Oh mon dieu, oh là là, oui, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Y digan, estamos mi gente, bienvenidos a un nuevo video en Bienvenidos. Y en el día de hoy vengo con la gabacha aprovechando mi counter pick terrible, ¿vale? Porque vamos contra lo que trajimos ayer, vamos contra Aatrox, Rey Demonio Inmortal. Quise traer este matchup siendo Aatrox y demostrar que es un skill matchup, pero no pude, así que me tuve que papear a un bocaculo que ahora mismo no me acuerdo qué campeón era. Y entonces hoy, queriendo traer el vídeo de Aatrox contra Fiora, que lo veremos en un futuro porque no quiero subir el mismo campeón de forma tan seguida, me encontró que me han sacado el Aatrox y he dicho, bueno, pues lo ha frespiqueado el cabrón, parece ser OTP. Y he dicho, bueno, pues por lo menos vamos a darle la vuelta, ¿no? Vamos a estar bien nosotros con nuestra Fiora y vamos a explicarle un par de cositas a este elemento. Pero el Aatrox este tiene una cosa muy especial y es que el esquizofrénico lo juega con Ghost Ignite, ¿vale? Bueno, ya sabéis, el bug del LOL, que salen todos los campeones desordenados. Estamos por aquí abajo los dos. Ghost Ignite. Bueno, habrá que ver qué tal, ¿no? Vale, esto ya nos da una información. ¿Cuál es la información que nos da toda esta vaina Tutti Frutti? Epa, y Inteadita, de nivel 1. Muy bien. Pues básicamente que el tío no tiene teleport. Y no me puede hacer el combo del Q-Flash. Entonces, bueno. Ahí aparece una inteada por su parte, ¿eh? Porque yo cuando tenga más niveles en la Q y más CDR va a haber un punto en el que el Tontaina este no me va a poder enganchar prácticamente nunca. No va a tener forma tampoco de escapar de mí. Y lo más importante, no va a tener forma de manipular bien su oleada si es que yo no me cago al principio, cosa que no estoy haciendo. De hecho, amigo, fíjate cómo está la wave. No tienes teleport. Vale, pues lo de siempre. No pusheamos, ya sabéis, puro control de oleadas. Fiora en early game gana este matchup, ¿vale? Fiora al principio gana este matchup. Aatrox te puede papear a partir de nivel 4 aproximadamente. Te puede dar algún susto. Y luego, bueno, ya os digo, se convierte en algo full skillet. Vale, se han cagado encima en medio. Se van a cagar encima en bot lane. Y a ver. Bueno, parece que hay... parece que hay talento, chicos, como siempre en mis partidas, en mis equipos, mejor dicho. Hay un montón de talento. Uepa, falló esa Q ahí. Rareta. Ya veis que Aatrox tuvo que vaquear y efectivamente no tiene teleport. Ese segundo tower hit me jode, ¿eh? Porque aquí se la podía haber entramado Fisna. Muy bien, he vaqueado, he tepeado, porque la wave se lo puse hacia mí. No quiero que Aatrox juegue cómodo. Y punto. No quiero que Aatrox juegue cómodo y punto. Y Aatrox ya no puede jugar. Tiene que crashear esta wave y no puede. ¿Me entendéis, no? Y simplemente, pues ya le sacamos una ventaja de minions espléndida. No hace falta forzar de más, no hace falta matarle. Es lo que siempre os digo, no perdáis la calma. Mi equipo va muy mal, se los están garchando. Bodin perdiendo, Mildin perdiendo, jungla perdiendo. Ya lo sé. Somos top laners, somos Fiora. Simplemente, esto sí que es cierto y es lo peor del rol, ¿vale? Es lo peorcito. Rezad porque saquemos algún dragón early game. En todos los vídeos me veis alegrarme mucho por los dragones. Es una cosa de top laner que tengo ya intrínseca. Pero rezad porque mi equipo pueda sacar algún dragón early game. Si conseguimos eso, me aseguran no tener que grupear para contestar el alma y me aseguran que yo voy a carrilear en calle lateral y en control de oleadas, ¿vale? Como siempre. Entonces es lo único negativo del rol. Hasta entonces, no perdéis la calma. No os pongáis nerviosos y esperad vuestro momento. Somos Fiora. Tengo una espada y unas botas. Queda mucha partida, chaval. Pero ellos tienen Yasuo, pero ellos tienen tal, pero ellos tienen cual. Somos Fiora, de verdad. Date muy tranquilo. Como si tienen un Kassadin, ¿vale? Le vas a ganar el 1 contra 1 al Kassadin. Ya te lo adelanto. Vas a ganar a todo el mundo 1 contra 1 si lo juegas tú bien. Dependerá también de tus manos, claro. Pero que este campeón con ítems es Braindead, ¿vale? Le sacamos 30 minions ya. Dos niveles. Mal parry ahí. Mi jungla va muriéndose por el mapa. Allá donde danquea. Vamos a tomar una poción. Creo que este tío está por aquí escondido. Pues no. Me encantaría hacerle proxy farm. Una wave.
Vale. Bueno, un poco meque meque, pero no está mal, no está mal. Hay plantita, estamos Gucci. 13 minions el Aatrox, ¿vale? No tiene Ghost Aatrox, no tiene Ulti Aatrox. Si esto no lo tiene guardeado va a estar muerto, porque va a tener que pushear esta oleada. Parece que lo tiene guardeado, qué pena. ¡Qué penis, qué penis! Está bien. Pues ahora hay que jugar bastante calmados. 40 minions le sacamos por eso, ¿eh? Si jugamos bien este match, ¿ves? Completamente free, como veis. Hay que jugar esto... calmados, ¿eh? Hasta dentro de 2 minutos... no tengo teleport. Bastante tiempo. Y tampoco tengo mucho maná para contestar nada. De hecho, Aatrox va a venir con una ventaja bastante notoria de ítems. 3-0 su AD carry, 0-3 el mío. Bueno, tantos en la mierda. O sea, tenemos todo bots. Una locura, da igual la cuenta, el elo y todo lo que juegue. No sé cómo lo hago, tío. Pero que en Master es igual, ¿eh? O sea... y en la Smurf de Diamante 2 también. Y... o sea, da igual el elo. Siempre, siempre la misma cantinela. Tienes todo el mundo perdiendo. Y no sé, yo siempre estoy ganando la línea. Que no pido que ganes línea, pero hombre, si puedes no salir 0-4, 0-5 o 0-10 de línea, pues se agradece también. Me quitas un poco de trabajo. O al menos que no sean todas las líneas. Sacaron ellos el Drake. Una pena. 81 minions a 17 igualmente, ¿eh? Ya os dije que... si el tío te la daba mal al principio, yo soy un tío que te engancho del brazo y ya no te suelto. Y empiezo a tomarte más y más y más ventaja. Aquí obviamente no quiero tradear con Aatrox, quiero crashear esta wave e irme. He de medir con mucho ojo cómo utilizo mis habilidades. Perfecto. Vamos a irnos aquí. Le pegamos a la top lane. Y como veis, no voy Tiamat ni de coña, ¿vale? No vamos Tiamat ni de coña porque pushearíamos constantemente. Y no queremos eso. Tampoco voy a ayudar a mi jungla porque he visto que es malísimo. En plan, chicos, tengo mi oleada congelada. Me da igual. Todo lo que haga este tío es malo. Todo lo que haga este tío es malo. Todo lo que proponga mi equipo es malo. De hecho, está muerto este tío en 1-1. O sea, no vamos a ayudar jamás a ninguno. No vamos a escuchar un solo call. De hecho, vamos a mutear todas las calls. Vamos a quitarnos el chat. Y vamos a jugar nuestro game, de verdad. O sea, tenemos que entender que son todos putísimos robots. O sea, son IAs programadas. Nosotros vamos casi casi far por minuto. 100 al 11. Ya está. Completing fuera, que es lo que me interesa. Ultimate de Aatrox. Necesito un Vital hacia mí. Este Vital no me vale. El que se va a poner ahora sí. Vamos a divear. Calmados. Él está más nervioso que nosotros, ¿vale? Limpios. Limpios. Crasheamos la wave. Pillamos aquí todas las placas. 0-5, 0-2, 3-6, 1-3. Necesito que alguien pare de intear. Su top literalmente va 100 minions por debajo y tiene 20 minions. Lo estoy reventando. Y ya os digo, este Aatrox no era malo. Para mí sí. Pero no penséis que estoy jugando con un tío que es hierro 4, ¿sabes? De hecho, ya estáis viendo que el resto de su equipo está reventando. Pues vamos a ver qué tal. Ya tenemos la Hydra. Queda una placa, pero nos la tiran antes en bot. Y mueren en medio. Y yo qué sé. Una barbaridad. Bueno, matamos en mid, de hecho. Si das la W... a ver, es horrible que te hayas quedado el kill. Es horrible, pero bueno, está bien. Vamos a pinguear esto. Pero yo le voy a pinguear a este tío que pille Drakes. Si haces eso, te voy a ganar el game. Si no, no te lo aseguro al 100%. Vamos a aplicar aquí el Demolish cuanto antes. Ahí está. O entra de aquí. Estas partidas son muy duras, ¿vale? Es muy complicado mantener la calma. Se ha vaqueado en mi boca, perfecto.
Se cambia el Hawk. Horrible. ¡Oh! ¡Qué bueno! Cuando tienes esta panda de canallas es muy complicado mantener la calma, pero hay que hacer sobreesfuerzos a veces para carrilear. Ha muerto el Aatrox. No pillamos al dragón al final, qué pena más grande, tío. Si me da tiempo a abrir esto. De escándalo, chicos. He abierto toda la topside. Esto es de escándalo. Vamos, pavot. Tenemos mucho trabajo que hacer. Mientras dos vienen a por nosotros, nosotros tomamos cuatro, sacamos a uno. Poco a poco. Y ahora, como su bot lane está arriba, presión, torre, tal vez kill incluso. Y Chaya Nautilus, los dos arriba. La torre full de vida. Al final tuve que venir yo acá para, bueno, hacer tiempo, poderla defender y mantenerles encerrados aquí. Hay que hacer un baile, esto es, porque tenemos heraldo. Entonces, cuanto más tiempo quieran invertir aquí, muchísimo mejor para nosotros. Lo estáis viendo, ¿verdad? Qué sencillo. Ahora sí, la partida ya empieza a estar en nuestras manos. Fíjate cómo empezamos a destruirles todo el mapa. Están troleando ellos aquí ya, ¿eh? ¿Veis cómo yo no estoy buscando? ¿Veis cómo yo no estoy buscando jamás pelearme? Yo de contener a estos dos tíos aquí encerrados, estoy ganando la partida, ¿os dais cuenta? Estoy de puta madre. Tengo mi parry de nuevo, tal. No te tengo miedo. No os tengo miedo, chicos. Si sé lo que vais a hacer en todo momento. Me está buscando el ángulo de las plumas. Y así es como funciona nuestro rol. Ya la mierda su holding. Y ahora yo te meto un teleportabot y de repente todo mi equipo va bien. Vale, no van 20-0 todos, pero hemos hecho que jueguen con uno menos. Que el Aatrox se ha quedado nivel 8 porque no le he dejado jugar, porque ha escogido mal los zooms. Y como siempre, castigamos waves, castigamos trades, castigamos todo. Os he dicho, no perdéis la cabeza. Ahora vamos 20-16. Hace un momento, ¿cómo íbamos? ¿Cuántos cash de oro por debajo íbamos esta partida? Happens, jajaja, happens, chicos. Voy a sacar aquí el tier 2. Reconocemos rápidamente que hay que escapar de ahí, ¿vale? Le damos mucho shutdown, no queremos morir. Vamos a asegurar este dragón ahora mismo, ya. Ya, 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 este hijo puta se te pega top. Qué sinvergüenza sois todos. Vale. Drake, 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 Drake. Pégale al dragón, no pegas a esto, tío. Vale, pues me lo llevo yo igual. Friki. Vale, voy a pillar bot lane.
Tiene flash. Va, quedamos. Pillamos nuestro tercer objeto. Vamos. No, farmeo por minuto, sí. 213 al 21, pero... estamos ahí, 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 ahí. Ahí, ahí. Bien, Saddam para Nautilus, perfecto. No está ni close, chavales. Todavía tengo el Sterak. No he jugado mal, ¿no? Lo siguiente. Buena Nami ahí, ¿eh? Rotando. No era necesaria, pero bien la Nami. Atenta, coño, al mapa. No voy a utilizar mi parry aquí, ¿vale? Sería una entidad histórica. Oh, perfecto. No está la Chaya. Voy a usar la torre, ¿veis cómo la ignoramos? Vale, muy bien. La Nami quiere ganar la partida. La Nami quiere ganar. Pues está viendo que el macro game de esta partida está siendo... No está viendo. Y ha dicho, pues me voy con la Fiora. La pileo. Y a tomar por culo. Pues la Nami sí. Muy bien. Pues ya sé que le voy a dar honor. Y así es como carrileamos. Espero que les haya gustado. Se ha bugueado. Un besito en el siempre sucio. Y nos vemos en el próximo.